Jesús te dice, acércate a mi corazón. Deja por unos minutos tus preocupaciones y escucha las palabras que Jesús te dice desde su corazón. Dime, ¿eres realmente feliz? ¿Estás tranquilo y en paz? Quizás estás triste. ¿Te sientes desanimado porque no ves progreso en todos tus esfuerzos, o a lo mejor te han defraudado las personas que amas o en las que confiabas? Puede ser que te encuentres triste, desilusionado o angustiado por alguna situación difícil. ¿Te sientes solo? ¿O acaso sufres de alguna enfermedad donde los médicos no han podido hacer nada? Hoy quiero que conozcas mi corazón. Yo soy Jesús que te ama y te dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Son infinitos los tesoros de gracia y bendiciones que contiene mi sagrado corazón. Aquellos que se acogen a mi corazón encuentran toda la ayuda necesaria. Pídanme lo que quieran, yo les daré todo. Porque para Dios no hay nada imposible. De mi parte cuidaré de ti y de tus intereses. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Para ello es necesario que confíes todas tus preocupaciones a mi corazón misericordioso. Mi única preocupación es tu bien, cree en mi palabra. Feliz el hombre que confía en el Señor. Mis regalos más preciosos están profundamente escondidos y quizá todavía no has podido descubrir los infinitos tesoros de bendiciones que hay en mi corazón. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Son muy pocos los que han dejado caer sobre sus vidas y sus bienes todos los tesoros que hay dentro de mi corazón. En su mayoría son como viajeros que pasan sobre la veta de oro, remueven un poquito la tierra, recogen unos cuantos granos del precioso metal y luego siguen su camino. Son muy pocos los que se ponen a cavar hondo en la mina, y son ellos los que se convierten en verdaderos mineros. Así es mi corazón. Muchos no cavan hasta llegar a la profundidad y pierden toda la riqueza y la gracia que tengo para ellos. Te invito hoy mismo para que te acerques a mi corazón. Creyendo en mí encontrarás la paz, la solución a todos tus problemas. Cree en mi promesa que dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Del corazón del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Quisiera hacer una alianza contigo. ¿No quisieras tú hacerla conmigo? Si lo haces, no serás jamás un perdedor. Siempre vencerás en todo. Porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Conságrate a mi corazón para que siempre estés protegido de toda influencia del enemigo y entonces te irá bien en todo lo que emprendas. Serás bendición y no maldición. Todo lo que hagas prosperará
Evitaré que te vaya mal en cualquier plan que emprendas. La bendición te perseguirá y tú serás bendito en todo lo que hagas. Alejaré de ti toda enfermedad. Abriré las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré tan blancos como la nieve. Pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón duro como de piedra y pondré un corazón dócil. Pondré mi espíritu. Llámame y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor Jesús, tu corazón siempre está lleno de sentimientos de amor hacia el necesitado. Reconozco tu compasión por todas las personas que te buscan y viendo que tu pueblo tenía hambre, sentiste gran compasión obrando el milagro de multiplicar los panes y los peces. También hoy yo te busco, Señor, porque sé que tú amas al más abatido, al que sufre grandes necesidades precarias, al no tener trabajo, porque se les han cerrado las puertas y no tienen cómo sostenerse, ni medios para subsistir. Yo soy uno de ellos. Hoy me pongo al lado tuyo, Jesús, orando para que tú obres un milagro en mí, el milagro de poder alcanzar tus bendiciones, que hayan cielos abiertos sobre mi familia, que progrese cada día a través de un buen trabajo para poder alimentar a mi familia y ayudar a los que no tienen que comer. Multiplica, Señor, mis bienes, que todo lo que emprenda sea prosperado con las obras de mis manos. Permíteme, oh amado Jesús, tener todo lo necesario antes que me sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Me apropio, Señor, de tu promesa que dice que tendremos para prestar y nunca más tener que pedir prestado. Libérame de todas mis deudas. Oh Jesús, tú eres el Señor de la abundancia. Levántame en victoria. Permíteme pagar hasta el último centavo. Obra este milagro en mi vida. Y gracias, Jesús, porque sé que me has escuchado, como escuchaste todo ese pueblo necesitado y les diste de comer. Obra en mí ese gran milagro de ser libre financieramente para tener una vida tranquila, ayudando en tu obra. Gracias, mi buen Jesús. En esta necesidad que aflige mi corazón, yo confío en tu gran amor, que me da el valor para salir victorioso y llenarme de mucho gozo. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce Corazón de Jesús, sé tú mi amor y ten piedad de todos nosotros. Dulce Corazón de María, ruega por nosotros. Oración al Sagrado Corazón de Jesús para esperar un milagro. Oh Divino Jesús que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre. Mírame, Señor, postrado a tus plantas, suplicándote que me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor.
de pedir sino a ti. Tu corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y dones. ¿Dónde he de buscar sino el tesoro de tu corazón, que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divina? ¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios? A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que tú puedes concederme la gracia que imploro, porque tu misericordia no tiene límites, y confío en que tu corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su criado, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Sin embargo, dejo en tus manos mi petición, sabiendo que tú sabes las cosas mejor que yo. Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte. Oh buen Jesús, acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu corazón misericordioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te saluda María, pues eres la llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Sacratísimo corazón de Jesús, en vos confío. Las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. A las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Daré paz a sus familias. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré un amparo y refugio seguro durante la vida, especialmente a la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinitos de la misericordia. Las almas tibias serán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección. Bendeciré las casas en las que la imagen de mi Sagrado Corazón se exponga y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover corazones pecadores empedernidos.
Las personas que propaguen esta divina devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. A los que comulguen en el primer viernes por 9 meses consecutivos, les daré la gracia de la penitencia final. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Cierra tus ojos. Visualiza a Jesús delante tuyo con los brazos extendidos hacia ti, mirándote con una sonrisa tierna y un corazón lleno de amor, invitándote a dejar las preocupaciones, los pecados, las debilidades y las cargas. Querido hermano, ahora extiende tus manos y acércalas al corazón de Jesús y dile: Hoy, Jesús amado, quiero entregar mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi miseria, recorre mi interior, entra a los lugares más secretos de mi alma y saca todo lo que no es tuyo. Ilumina los lugares donde hay oscuridad con los rayos infinitos que brotan de tu corazón sacratísimo. Gracias, amado Jesús, porque tú escuchas mi súplica. Amén. En lo posible, hacer esta oración durante 21 días, así como Daniel, después de los 21 días, recibió esa bendición tan grande que él esperaba. También quiero invitarles, si tienen alguna petición especial para que nosotros oremos, envíennos esa petición y con mucho gusto el Ministerio de Intercesión ora muchísimo por sus necesidades, para que vean la gloria de Dios. También quiero invitarles para que compartan este video. Si usted cree que ha sido de mucha bendición para ustedes, repártanlo a sus familiares y amigos, y Dios les recompensará con grandes bendiciones para su vida y su familia. Si desea ayudarnos a impulsar este canal, que nuestro objetivo es evangelizar al mundo entero, puede suscribirse y Dios es el que da la recompensa para que miles y miles de almas conozcan de Jesús. Eres el Dios de mi amor, tan suave, tan dulce ser, cautivo.
cautivado mi corazón. No quiero perder su amor. Él es el Dios de mi amor. Él es el Dios de mi amor. Tan suave, tan dulce es Él. Tan suave, tan dulce es Él. Ha cautivado mi corazón. Ha cautivado mi corazón. No quiero perder su amor. No quiero perder su amor.